I en els esports, Víctor, avui s'han viscut moments de molta emotivitat a la roda de premsa que han donat els alpinistes, no? Sí, sí, ha sigut una de les coses importants que ens deixa aquesta jornada. En una de les rodes de premsa, com diu una Pilar, més emotives que s'han viscut mai, els companys de Tolo Calafat, Javier Pérez, Carlos Pauner i Juan Oyarzábal han explicat avui de matí com varen viure les darreres hores del mallorquí a l'Annapurna. Els companys de Tolo Calafat han fet un cafè abans de parlar davant dels més de 30 periodistes. Carlos Pauner ha estat el primer en fer-ho. És més fàcil sobrevivir a una ruleta russa con dos bales que a una expedició a l'Annapurna. Vamos llegar a la cima, pues tarde, pero en un día de viento, un día que nos castigó bastante, pues era una hora bastante normal. Y Tolo venía detrás pues a 10 minutos, es decir, Tolo llegó a la cima, llegó bien, yo mismo le saqué las fotos de cima, estaba ilusionado, nosotros no lo sabemos, pero ha parado muy arriba, muy, muy arriba, en una zona en la que no se ha sacado absolutamente a nadie en la historia del Himalaya. Mentre això passava a més de 7.000 metres, al camp base ho vivien així. Y eso de las 7 de la tarde se abre el walkie-talkie, yo no sabía quién llevaba el walkie-talkie, toda la comunicación que habíamos tenido había sido a través de los teléfonos de satélite y aparece la voz de Tolo, ¿no? Un poco asustado, pues las palabras aumentan de tono, ya no sé qué decirle, y consigo que Tolo intente hacer intente andar para abajo. En un momento dado incluso, pues, usando las palabras más gruesas que os podéis imaginar, nombrándole a su familia, a sus hijos, pues Tolo, te tienes que levantar, ¿no? Si quieres volver a ver a tu mujer con vida. Y Tolo me dice, un momento. Tarda 2 minutos en contestarme y Tolo lo que me dice es que se ha puesto de pie y que las piernas no le aguantan. Oyarzábal ha estat el darrer en demanar el torn i ho ha fet per contestar totes les crítiques que han rebut. A mí se me ha criticado precisamente por salvar la vida, por intentar agarrarme a un clavo ardiendo e intentar salvar de la vida y todo. En les quasi 2 hores que ha durat la roda de premsa s'han viscut moments emotius, però les paraules que més llàgrimes han despertat han estat les del portaveu de la família, Toni Contestí. Contestar todas las preguntas que Marga quería escuchar, quería oír, a devolverle los objetos personales que Marga había pedido para sus hijos, los han traído. I a més dels missatges de suport a la família, els alpinistes han volgut fer un minut de silenci en memòria de Tolo Calafat. Però també han volgut recordar que la vida continua i que ara toca pensar en les conseqüències. La més immediata és fer-se càrrec del sobrecost del rescat, un dels més espectaculars de la història, segons Pauner. Entre d'altres coses, s'ha de pagar el treball de xerpes i l'helicòpter, un total de $21.600, que en principi ha de pagar la companyia de la Federació d'Alpinisme, el RAC. Nos hemos saltado todos los protocolos habidos y por haber para intentar ganar horas y entonces pues el tema del coste del seguro, que al final ha sido un coste elevado porque han sido $21.600 de rescate de intento de rescate de Tolo, pues que bueno, pues que espero que entre el gobierno balear, la federación o quien corresponda, pues se hagan cargo de eso, porque nosotros nos hemos jugado mucho.